Esta campaña se llama Subregistro Cero, el cual consiste en todo ciudadano que nunca haya tenido un acta de nacimiento se acerque a las oficialidades de registro civil. Esta iniciativa viene desde la Federación, lo que es RENAPO, nuestra institución a nivel federal de registro civil, nacional de registro. Asimismo, vinculado con la Dirección de Registro Civil a nivel estado y nosotros, municipio, para poderles brindar este servicio que nos viene a ofrecer a nivel federal. ¿Qué consiste? En que todo ciudadano, ya sea un menor de edad, ya sea un adulto mayor, nunca haya tenido un acta de nacimiento, se acerque para que pueda realizar y tener su acta de nacimiento. Esta campaña es con el fin de tener más personas registradas en nuestro sistema de SIP, de esta plataforma digital. El trámite con vinculación con DIF municipal va a ser completamente gratis, con un oficio que va a dirigir nuestra presidenta del DIF municipal a las personas que necesiten su documento. En sí son varios requisitos que necesitan y uno de esos tienen algunos costos, cosa que a través del oficio que va a dirigir DIF municipal se les va a condonar completamente estos costos. El programa solamente viene enfocado a una duración limitada. Por lo regular es una campaña, casi siempre son de un mes, viene la campaña, ya posteriormente nuestra directora nos dirá si continúa o no continúa. También es importante mencionar que Ciudad Fernández será la sede de todo este gran proyecto en la zona media. Todos los municipios que conforman la zona media, por lo pronto estamos programando los detalles para poder abarcar más comunidades. Primero estamos planificando, llegando la información. La fecha está próxima, puede ser dentro de 2 semanas o la próxima semana. Aún no hay fecha para iniciar, pero por lo pronto vamos a estar repartiendo la información. Vamos a estar entregando volantes en los cuales viene la información que deben de ocupar, y asimismo para abarcar a más ciudadanos, llegar la información y se acerquen con nosotros. Y será en nuestras oficinas de registro civil, por lo mismo que nuestros equipos no pueden salir de aquí de la oficina, se nos hace un poco complicado y es mejor tenerlos todos los registros aquí en nuestra oficina. Los requisitos que deben de cumplir es una fe de bautismo. Si no tiene la fe de bautismo, puede optar por una constancia de 2 personas públicas. Personas públicas me refiero a un secretario general, a un síndico, a un comisario, a un juez auxiliar de las comunidades. También una constancia de inexistencia, ya sea de la oficialía de registro civil o si son casados, actas de matrimonio o acta de nacimiento de 2 o 3 hijos, una carta de residencia por parte de aquí de Secretaría General, un comprobante de domicilio y una persona mayor que lo presente y lo registre. Son los requisitos básicos que ocupamos en nuestra oficialía de registro civil. Asimismo, ocupamos la constancia de inexistencia del estado de San Luis Potosí, de la dirección. Ese trámite es el que les comento, que tiene un costo, pero mediante DIF será completamente gratis.